Chururu. ¿Cómo va, gente? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los sábados a las 19 horas acá por Instagram, vamos a estar compartiendo con vos las charlas con los músicos, las charlas con diferentes bandas. Hoy, por única vez, la primera vez que lo hacemos en el año, 2 horas de programa. O sea que a la hora de Instagram te corta, vamos a cortar y vamos a volver. ¿Por qué? Porque tenemos en la primera hora a la banda Respeto, que vamos a estar hablando de todo lo que vienen haciendo en esta pandemia y lo que ya tienen programado con su nuevo disco. Desde la segunda hora vamos a hablar con la saga de Sahueque, que está haciendo una movida bastante interesante y nos va a estar contando cómo se viene esto. Así que hacemos la primera hora, cortamos porque Instagram nos corta, volvemos y hacemos una segunda hora, quédate del otro lado. Esto es así, te cuento, yo soy Sonia Funes, hoy más rubia que nunca. Después de no sé cuántos meses que llevo dentro de mi casa sin salir, salí y fui a la peluquería, como si hubiese ido a Disney, más o menos. Estoy contenta como si hubiese viajado no sé dónde. Pero bueno, hay que renovarse, hay que seguir adelante. Así que, bueno, nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación al final, en Instagram, ¿Cuál es tu rock? Radio, obviamente, en YouTube, ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación al final, te podés suscribir y ahí vamos a subir este programa de Instagram y tenés todas las 8 temporadas del programa, tenés las 3 películas que hicimos en homenaje al rock nacional, tenés la serie que hicimos en homenaje al rock nacional con distintas bandas, que creo que son 16 capítulos, y tenés también todos los shows que fuimos cubriendo cuando había una normalidad y se podía cubrir shows en estos 8 años. Así que podés disfrutar de todo esto. Y hay también un recital virtual en homenaje a Marcelo Guarianone, que está pasando un grave problema de salud, así que el que quiera aportar ahí también tiene cómo colaborar con Marcelo. Lo hicieron varias bandas que tocaron desde su casa, así que un beso grande a todos que siempre que ¿Cuál es tu rol? Los convoca, están ahí a pie de cañón. Las 3 películas que hicimos tienen más de 30 músicos en escena, así que yo les quiero agradecer porque ya vamos a volver en una normalidad, vamos a volver a contactar a bandas y vamos a hacer la cuarta película cuando esto pase un poco y podamos volver a reunirnos. Bueno, como te decía, hoy tenemos un lindo programa, vamos a hablar con la banda Respeto. Y después la segunda hora vamos a agregar a la saga de Sahueque. Así que me voy a fijar si andan por acá la banda de Respeto y comenzamos el programa con ellos. A ver, vamos a ver si los podemos invitar. Y ya me estoy tocando mal el botonito. Ahí va, ahí va. Creo que está por ahí Leandro, a ver si se puede contactar. El señor Wi-Fi nos deja. Hola. ¿Cómo Wow. estás, Leandro? Muy bien, ¿y usted? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Bien, se escucha perfecto. Viste que tenemos que pedirle por favor a Dios Wi-Fi, que se transformó en esta pandemia como el sumum. Sin él no podemos Totalmente, hacer sí. nada. A ver si nos permite hablar un rato. Vamos a cruzar un poquito los dedos. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy contento. Una nueva etapa, una nueva experiencia para nosotros, como banda nueva. Bien, es una banda de Zárate que se formó en el 2018 y 2020 casi no existió porque nos metimos todos adentro y si no hubiera redes sociales no podríamos hacer nada, ¿no? Lo que nos pasó a todos. No, no, nos mató un poco a los artistas en todo, en la parte de generar contenidos, en la parte económica, bueno, el tema del laburo y todo, fue muy difícil poder mantener o hacer muchas cosas que queríamos hacer porque económicamente nos afectó a todos, así que bueno, no Claro. solamente a nosotros, digo, ¿no? Al general de los artistas. Sí, a todo el país, en los diferentes rubros, pegó distinto. La parte del arte está como la más boicoteada y la que más va a tardar en poder volver a una cierta normalidad y generar, ¿no? Sí, totalmente, eso está clarísimo, se entiende. A ver, tenemos bien en claro que son momentos muy, muy difíciles para todos. Entendemos que bueno, que todos tenemos muchas ganas de hacer muchísimas cosas también, pero a ver, que se haya liberado la cuarentena en este momento también hay que tener en cuenta que el virus sigue, no así, bueno, el tema de la cuarentena, lógico. Todos necesitamos el mango, todos necesitamos hacer cosas, todos tenemos la necesidad
de salir a tocar, de hacer muchas cosas, pero me parece que es fundamental seguir cuidándonos un poquito más. Se te corta. Se te está cortando, Leandro, a ver. Te me congelaste, pero viste que pasa esto. Cuando hablamos por conexiones digitales, eso suele pasar. A ver si lo podemos recuperar. Para poder cuidarlos. Así que, nada, extrañamos todo, desde la familia, los amigos, extrañamos todo, pero también entendemos que nada, hay que seguir cuidándose un poquito más. Claro. Claro que sí. Bueno, sin salud no se puede hacer nada, así que sí o sí tenemos que estar en casa cuidándonos, ¿no? Salir lo necesario. Hay que, a ver, siempre digo lo mismo. Bueno, yo estoy desocupado hace casi 10 meses. Hago changas, voy haciendo todo lo que puedo, y cada vez que salgo a buscar el mango lo hago con muchísima responsabilidad, con mucho cuidado. Alcohol por todos lados, que barbijo de acá, de allá. Estos días me tocó la suerte de salir a entregar unas remeras para la banda, también cuidando a la gente que me hacía la compra, es decir, bueno, nada. Claro, con responsabilidad siempre. Sí, todos tenemos ganas de hacer muchas cosas, todos queremos hacer de todo para la música, para la banda, para nosotros, para nuestros corazones, para nuestras mentes, es importantísimo. Pero lo más importante es cuidarnos, no hay otra. Bueno. Lamentablemente hay que cuidarse, vos no sabés con quién estás, con quién no estás. Ahí lo tenemos a Juan Dirione, guitarrista de la banda, que nos está saludando. Un beso grande, Juan, por estar del otro lado, gracias. Bueno, estamos teniendo problemas de conexión, Leandro se conecta y se desconecta por el Wi-Fi, así que aguantemos, tengamos paciencia. La duda, sigo hablando, ¿sabes? Ahora te escucho, ahí está, ahí arrancaste de vuelta. Bueno, vamos a hablar un poco de la banda y del álbum que Eclipse de la Razón. Te voy a contar que a mí el título me pegó bastante, justamente por esto que estoy pasando por un tema personal bastante jodido, digamos, y me pegó bastante el título, ¿no? Porque es como el darse, yo lo tomé así, vos ahora me vas a contar cómo la banda lo eligió y por qué, y cuál es el motivo, ¿no? Lo tomé como esto de el momento donde te hace el clic en la cabeza, te agarra ese eclipse y se te viene la razón de golpe y te das cuenta de un montón de cosas y decís, ah, estuve medio con un velo durante todo este tiempo y de golpe por alguna acción de alguien te das cuenta de que estabas viviendo una fantasía. Como el eclipse de la razón, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué le pusieron el nombre y qué significa? Bueno, fue una... A ver cómo le íbamos a poner, si elegíamos el nombre de alguna canción como para titular el disco y demás, y después por charla va, charla viene, tira la idea a Marcos Campos, que es la segunda guitarra nuestra. La idea del eclipse de la razón, todo esto, ¿qué es lo que pasa con nuestros sentimientos, con la realidad con la cual vivimos? ¿Se entiende? Ahí es cuando se eclipsa el corazón con la cabeza. Entonces, cuando se eclipsa eso, cuando se eclipsa el sentimiento con la verdad, con la sensación del día, con el momento, con lo que estás atravesando, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Cómo salimos adelante a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo el dolor, a pesar de las cosas lindas también que nos pasa? Porque cuando nos pasan cosas lindas, a veces tomamos decisiones también medias erróneas, pero cuando nos pasan cosas malas, como este último año, que la verdad que a veces hay mucha gente que va de mal en peor, bueno, ¿cómo agarrarse o aferrarse al sentimiento, al corazón, antes de perder la cabeza también, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando se eclipsa un poquito esto de, ya te digo, las emociones, el sentimiento y la razón con la realidad, con lo que estamos viviendo. Me quedé con una parte que decías recién, que a veces, pasándonos cosas buenas, tomamos malas decisiones. Eso, viste, total. Uno agarra lo que le va pasando a uno, lo que va viviendo, y decís, capaz que le pasó algo bueno y mirá qué mala decisión que tomó este tipo, en este caso, ¿no? Pero bueno, está bueno lo que estás contando porque tiene que ver con vivencias que le va pasando a cada uno y vos los estás poniendo en unas palabras y en el título de un álbum que está buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, la intención era nada, generar ese impacto, es decir, bueno, nos estamos presentando nuestro primer disco en un año tan complejo, tan difícil,
poniéndole muchísima garra a presentar un disco. Comúnmente, ahora se está estilando mucho esto de sacar temas individuales, ¿viste? Y la verdad que nosotros, por lo menos nosotros somos como que nos gusta más esa vieja escuela del disco, el físico. Bueno, todavía por una cuestión económica, porque es la realidad, porque nos mató todo esto de la pandemia. No, no pudimos sacar el disco físico, pero sí lo distribuimos en todas las plataformas digitales, en YouTube y demás, como para que vayan escuchando el disco. Obviamente cuando se abran las fechas y nosotros vamos a sacar el disco físico, lo vamos a sacar también. Nos arriesgamos muchísimo, ya te digo. Che, ¿te parece? Mirá que fue la pregunta diaria que teníamos entre nosotros. ¿Te parece sacar un disco en este momento? ¿Cuándo lo presentamos? Qué lástima no poder presentarlo en vivo. Y todo esto, este contexto que estamos viviendo, nada, dijimos, bueno, loco, está acá, ya está, hay que sacarlo, basta, basta de esperar, basta de aguantar, ¿qué estamos esperando? Nada, había que sacarlo y bueno, Tomaron la decisión de sacarlo igual y ponerle, hacerle frente a todo. sí, totalmente, a defender el trabajo que se hizo en un año y medio de laburo. Nosotros arrancamos a tocar en vivo el 12 de mayo del 2018. 12 de ¿Cómo mayo del es un 2018. poco, ustedes tomaron como primer corte Revancha, que es un temazo, y cuando uno está haciendo, cuando la banda está haciendo un disco, elegir el primer corte de difusión es todo un tema, ¿no? Te lleva todo un proceso, porque, bueno, me imagino que todos los temas les gustan y que es difícil elegir uno. ¿Por qué eligieron Revancha y cómo fue ese proceso? La verdad que Revancha fue una canción que nos llevó muchísimo poder hacerla propia, pero sentirla. A ver, tenemos algo muy en claro de una banda que nos gusta ser totalmente francos y sinceros con lo que tocamos y cantamos. Bien. Esta canción no venía, no caía una letra que se acomodara bien, teníamos la idea, qué sé yo, la música iba por un lado, después por el otro, y dijimos, bueno, chelo, con esta canción no va. La dejamos como por 2 o 3 meses, ponele. Bueno, la verdad que no me acuerdo exactamente cuánto. Pero la dejamos por unos meses. La agarramos de vuelta, salió la canción, salió, se acomodó, se quedó más o menos como que nos sentíamos cómodos. Cada parte del tema, si le prestás atención, pareciera que una parte es groove metal, la otra es thrash, la otra es new metal, la otra es hard rock. Bueno, che, pará, esta canción pareciera ser que nos representa individualmente a cada uno. Esta es la canción que nos representa, al parecer. Sin saber que después iba a venir una canción más que salió a último momento, que no estaba en nuestros planes, y nos voló la cabeza. Ya van a tener novedades de esa canción, y la canción es Impulso, la que estoy hablando. Sí. Pero en su momento, cuando salió Revancha, dijimos, este es el corte del disco. Este tiene que ser el primero. Después cuando fuimos al estudio, bueno, por H o por B, salió la idea de que, bueno, che, Impulso es una que está ahí, número uno, que esta va a agarpar, esta va a llegar de otra manera, le va a pegar diferente a la gente, tiene otro sonido, otra manera de tocar, otra impronta de cantar. Bueno, Revancha ganó la pulseada a estas dos canciones que decíamos, bueno, tiene que ser el corte. Sin embargo, amamos y queremos a los 8 temas del disco. Pero bueno, en esta oportunidad dijimos, bueno, que salga una y salió Revancha. Es revancha. Cuando me decías recién cómo se había formado la canción, que tiene diferentes ritmos o diferentes estilos, y por eso sienten que representa individualmente a cada uno. ¿Por qué no elegir una canción que sea el estilo de la banda o todavía están buscando la personalidad con la música? No, no nos queremos definir. No, no nos parece copado cerrarnos en un estilo. No, porque Bien. yo mañana, no sé, me separo de mi mujer y quiero cantarle al amor, o quiero cantarle al dolor, y quiero hacer una balada. Y si la canción te llega, ¿por qué desperdiciar ese momento, esa oportunidad? No te digo que mañana voy a hacer, sin desmerecer, cumbia, pero, a ver, la cumbia la uso para una fiesta de 15, un casamiento, bárbaro, buenísimo, todo Claro. bien. Pero no me puedo definir en un solo estilo. No es justo porque hay muchos sentimientos dentro de cada uno de nosotros. Y no está bueno decir, bueno, hoy está bien, este disco es un poco de groove metal, un poco de hard rock, un poco de thrash, un poco de new metal y un poco de rock. Bueno, mañana me sale una canción media rock and roll o punk y no la voy a poner, no la voy a hacer si en ese momento yo sentía eso. Si en ese momento yo era esto. Mañana voy a crecer, voy a evolucionar, mi cabeza va a cambiar, tal vez no la sienta de la misma manera, pero voy a recordar que esa canción en ese momento me marcó a flor de piel.
y a la gente también. Era parte, era parte del crecimiento de la evolución como músicos, como banda, claro. Obvio, obvio. Por eso te digo, cuando siempre nos preguntan esto de ¿cómo se definen ustedes? ¿Qué estilo hacen ustedes? Nosotros somos respeto. No sé, no importa. ¿Te gusta? Bárbaro. ¿No te gusta? No pasa nada, viejo. Nosotros lo hacemos porque tenemos que disfrutarlo nosotros primero. No le tenemos que, no queremos que la gente nos ponga ningún pedestal ni nada por el estilo. Ojalá llegue en un momento en donde nos podamos hacer ultra conocidos. Ese es un sentimiento que es real, no te voy a chamullar. Pero hasta que llegue ese momento, yo voy a trabajar. Y camino también lo disfrutás. Sí, sí, a veces no me doy cuenta. A veces tengo la suerte que tengo mis compañeros, que son mis amigos, que me ponen un freno. Pará, ya, porque yo voy a 1.500 kilómetros por hora. Esa es la realidad. Claro. Soy culpable de a veces ir tan rápido, pero bueno, mis compañeros me frenan un toque. Me dicen, mirá, viejo, no, no se puede por tal cosa, esto es inviable, por tal otra, y me frenan, ¿viste? A veces es necesario, mirá que tenemos muchas diferencias, ¿eh? Vos te podés llamar respeto, vos podés tener la idea de respetar las opiniones de los demás, todo bien, pero dentro de un grupo de amigos también hay diferencias. Nosotros tenemos muchísimas diferencias. En todo grupo humano, cada uno tiene su formación. Totalmente. Dentro de la banda suelen pasar ciertas cosas. Nos tocamos a puteadas o algo nos cierra, no va. Pero es parte de esto. Prefiero que alguien me diga, no siento esto por tal y tal cosa, o vos sos un boludo por tal otra, la otra, pero que me lo diga de frente manteca. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo me subo al escenario, me estoy subiendo con una persona que conozco. No con una persona que desconozco o que me caretea. No quiero aquel que lo quiere todo el mundo porque es calladito. No. Quiero aquel que por sus ideales tiene los huevos suficientes para decirlo. ¿Entendés? Va por ese lado. Buenísimo. Está buenísimo lo que contás porque yo manejo. Justamente con la gente que no te dice las cosas o que te muestra una cara y es otra, después te llevas las sorpresas que te llevas. Así que está buenísimo que hablen todo. Y que planteen las diferencias existen entre las personas, así que está buenísimo que se planteen, y de las discusiones, del cambio de opiniones, salen las buenas cosas, justamente. Totalmente, siempre digo lo mismo, que el árbol de leva va uno para arriba y uno para abajo, y así tracciona el motor de un auto. Uno puede ir para un lado y uno puede ir para el otro, pero sin embargo se tiene que seguir haciendo las cosas. Mientras tanto, respeto, va a seguir haciendo, por lo menos yo doy fe y doy mi palabra de que lo que Leandro va a hacer es hacer todo con la mayor calidad posible para, nada, llegar a la mayor posibilidad de gente posible, ¿no? Esa es la intención. Claro. No me interesa, ya te digo, el estrellato ni nada. No, lo único que me interesa es que lo que nosotros hagamos sea de calidad. Porque si la gente te dice, no me gusta, está bien, es un gusto personal, pero que diga que lo nuestro es horrible o es malo o tiene mala calidad, eso sí no lo podría soportar. Claro. No sería... Una cosa es lo que te guste, ¿no? Otra cosa es que lo que hagas sea malo. Que sea berrita, por decirlo de alguna manera. Una cosa es, pues yo me puede gustar o no tu estilo, tu canción, pero no dejo de decir, es bueno. Totalmente. Sí, sí, sí. Che, mirá, no me gusta tu estilo, no me gusta. A ver, sin ir más lejos, la música que yo hago a mi vieja no le gusta. Pero no porque no le guste lo que hace su hijo. No le gusta el género. Mi vieja te va a escuchar Diango o Camilo Sesto, sí, sí. O te va a escuchar, no sé, La Luna Luna, si querés, no sé. Pero cuando, antes de sacar algo, que yo capaz que le escribo, le digo, che vieja, ¿te parece cómo te gusta esto? ¿No te gusta? ¿Va por este lado? Me dice, está impresionante en calidad. Porque hay que tratar de ser objetivo. La calidad es lo que vos querés mostrar. ¿Entendés? Bueno, yo lo siento así, yo lo vivo así. La calidad es lo que a mí me importa. Después, bueno, si no le gusta a todo el mundo, no pasa nada. Es así, siempre tenés el 50% de posibilidades de gustarle a un grupo de personas y a otro grupo no. Bueno, estamos para esto, si no me tengo que dedicar a otra cosa. Y rescato también, recién hablábamos de no encasillarse, y lo que veo es que ustedes, con esto de que hacen lo que sienten y no se encasillan, hacen cosas que quizás otras bandas lo hicieron en otro momento, o después de un camino, como por ejemplo el DVD que hicieron en la primera presentación, ¿no? Generalmente las bandas, ¿qué hacen? Están un tiempo, 2 o 3 años, o X tiempo tocando, y dicen, bueno, ahora sí, que nos sigue público, que la tenemos ya con varios escenarios recorridos, más allá de qué sé yo, grabemos el DVD, hagamos una fecha especial y grabemos el DVD en vivo. No lo hacen en la primera presentación. Me parece que esto tiene que ver con lo fiel que son ustedes a ustedes mismos, y bueno, quiero hacer ahora esto y lo voy a hacer ahora, no importa que sea la primera.
Contame cómo surgió esto. Qué bueno, qué lindo y qué bueno esto que planteás. Me encanta las entrevistas, me gusta muchísimo, me gusta poder difundir todo esto, pero me encanta mucho más cuando la persona que te está entrevistando sabe de qué está hablando. O te presta atención a tu trabajo 10 minutos, por lo menos 10 minutos. Con 10 minutos te vas a enterar, porque es una banda que tiene 2 años, no es que vas a necesitar 4 horas y media para ver un documental, no. Bueno, bueno, pero yo hago un programa de bandas y me gusta hacerlo, no es que lo hago porque me obligan o porque me pagan, entonces ad honorem. A mí me gusta hacerlo, entonces me gusta, más allá del programa, investigar sobre las bandas lo hago siempre. No es que lo hago porque tengo un programa, de toda la vida siempre me gustó el rock, siempre me gustó el heavy metal, siempre me gustó la música. Pero bueno, gracias igual por es un halago para mí. La mejor paga es esta, justamente. Lo tengo que decir porque es importante. Es importante por lo menos para que sepan que del otro lado, quien se toma, como vos, el tiempo para hablar un ratito con otro artista, nada, el interés es sano, está buenísimo, así que te agradezco un montón. Y ya continúo con la pregunta. Le mando un saludo a Vivi del lado de Producciones y de Formosa, que recién escribió que Impulso es una canción que es un sí, tema. Sí, los vi, mandaron varios. Después vamos a hablar de la gente que está mandando, que yo me estoy olvidando de saludarla, que está mandando Lea Grosso, Guante Respeto, Cariños de Formosa, dice el lado de Producciones. Bueno, yo les agradezco a todos los que están del otro lado escuchándonos. Y que están siguiendo la banda y por ende están escuchando el programa, que está buenísimo. Impulso es la mejor canción, te lo dije, Lea, ni bien la escuché, dice la de Producciones. Así que, bueno, un buen comunicador investiga y se hace si hay pasión, mejor, gracias la de Producciones. Bueno, está atento a lo que estamos diciendo y está bueno que la gente participe del otro lado. Bueno, los chicos de la de Producciones la tienen más clara porque me imagino que de estar en contacto con las bandas todo el tiempo hace que sepan un poquito más, pero está bueno que la gente que está del otro lado también se interiorice y también quiera participar con los comentarios, eso para nosotros es genial. Sí, olvídate. Obviamente que después capaz que esto queda grabado o lo pueden subir, lo van a seguir viendo, lo que sea, pero sí, queda en IGTV. En vivo está buenísimo. Aprovecho para contarlo porque hay gente que no lo puede ver en este horario. Queda en IGTV, se sube al canal de YouTube y se comparte en todas las redes sociales. Así que lo pueden disfrutar cuando quieran, por todos los medios. Excelente, excelente. Bueno, contamos un poco entonces cómo fue que vi. Cuando hicimos la presentación oficial de la banda, el 12 de mayo del 2018, habíamos estado ensayando o armando las canciones desde diciembre del 2017. Así que fueron 6-7 meses. Pre-ensayando. Nos propusimos así, bueno, nos ponemos una fecha, porque si no, viste, como que se extendía todo, vamos a poner una fecha para salir a tocar por primera vez. Bueno, que sea en nuestra ciudad, en Zárate, en el bar que había en su momento, Super Freak Bar. Y empezamos a hacer mucha bulla, viste, empezamos a jeder bastante en revistas de acá de la zona, en medios de acá de la zona, a nuestros conocidos y contactos de acá, qué sé yo, para que, nada, sepan que tal fecha tocábamos nosotros, el 12 de mayo. Bien. Cuando se movieron un montón. La previa, sí, nosotros nos habíamos contratado una empresa que filmaba, que filma shows, ¿viste? Te filma bien. Un show. Que ves producciones, para que lo quieran seguir. O sea, vinieron muy bien armados, para hacer el primer show muy bien armados, le pusieron toda la carne al asador. No, en realidad nosotros lo habíamos contratado para que nos quede a nosotros de recuerdo, porque era nuestra primera fecha para decir, che, el día de mañana, por lo menos mirá lo que fue la primera fecha. No sé, esa sensación. Ah, pensé que ya tenían la idea de... No, estábamos haciendo la previa en casa con la banda que nos acompañó en esa fecha, y estaban los chicos de que filmaban el show. Bueno, terminamos de comer, que pum, que pam. Yo en ese momento vivía a una cuadra del bar, así que nos fuimos caminando hasta el bar, llevando los últimos detalles de instrumentos o boludeces que quedaban ahí. Nos fuimos hasta el bar. Cuando llegamos, el dueño de Quevés Producciones, uno de los que organizaba todo esto, que había venido con 3 cámaras más, por las dudas, qué sé yo, trajo una GoPro para ponerle al baterista nuestro, por las dudas, dijo, chao, uno nunca sabe, prefiero, está cargada, la ponemos y vemos. Bueno, nuestro show era un show de 35 minutos, 40 minutos. Cuando llegamos al bar, esto lo mostramos en el DVD, ni bien arranca el DVD, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Bien. Llegamos y había gente afuera, gente adentro, era como una expectativa copadísima.
pero la verdad que nos erizó la piel, posta, posta. Salta el de que ves producción y nos dice, che, esto hay que filmarlo a la gente afuera, y esto, si garpa, si la gente se copa, podemos hacer un re material. Sí, loco, no hay problema. Le puso cámara hasta nuestro batero acá, ¿viste? Tenía una cámara acá. Mientras tocaba, tenía una cámara acá, chavo, ¿no? Teníamos cámara por todos lados. Una fija atrás, dos tipos caminando adentro del bar en el medio del pogo. Bueno, Bueno, cuando llega el momento. muy buena productora, la verdad que se puso las pilas muy bien, muy buen laburo. Sí. Total, total. Estamos, pero recontra agradecidos. La intención de nosotros era que nos quede un buen recuerdo, pero sin embargo se transformó este video porque valía la pena. Ya está, hermano, dale, Claro. listo, buenísimo, había que poner más, lo hacíamos, no pasa nada. Entonces aprovechamos la oportunidad. Che, ¿les parece llegar a presentar un DVD siendo la primer show de ustedes? ¿Pero quién carajo son? ¿Viste? Puede pensar la gente. Y vos decís, che, si te pones a pensar lo que piensa la gente todo el tiempo, no vas a hacer nada por miedo a lo que dicen, lo que no dicen. Bueno, está bien, sí, ¿sabés Y qué? aparte Listo. también está bueno hacer cosas diferentes, porque después, ¿qué pasa? Vemos siempre lo mismo, porque todos hacen lo mismo. Total, total, totalmente, totalmente. Nosotros en ese momento no sentíamos como que no había presión, porque era nuestro primer show. La verdad que no había presión, pero sí entre nosotros mismos somos bastante, bastante exigentes, autoexigentes, pero demasiado, a veces por demás. Debo decir eso. Yo soy bastante rompepelota, esa es la verdad. Pero mis compañeros tampoco les gusta hacer las cosas a medias. Entonces, estoy hablando con el salto de calidad, estoy hablando respecto a eso. Sí, Pero cuando se vamos a entiende. hacer una cosita u otra, salta alguno de mis compañeros y dice, no, esto lo podemos hacer así. Bueno, tiro una idea y bueno, si garpa mucho más que la que tiró otro, dale, buenísimo, vamos por ese lado. En ese momento no nos importaba mucho eso, pero sí dijimos, che, ¿te parece esto? ¿Pero quién se cree que eso? Más de algún comentario llegó por ahí, no te voy a decir que no. Che, pero hacen un DVD, ¿quiénes son ustedes de primer show? No sé, hermano, pero fíjate cuánta banda en su primer show te tiran un DVD. No sé, te la dejo picando, decíamos nosotros. Pero no por agrandarnos, sino porque realmente lo hicimos sin intención de nada. Claro, Salió, viejo, estaban salió, ya un está. recuerdo, querían. Pero tampoco podemos andar explicándole todo, todo al mundo. No, no, no porque no No. disfrutás nada, viejo. Tenés que ir para adelante. Tratá de no joder a nadie, vos hacés para adelante. Si el otro no se siente zarpado o se siente mal por lo que vos hacés, el problema es del otro. Vos tenés que hacer las cosas con total confianza, seguridad, con total. No sé cómo llamarlo. Yo digo que la convicción es lo que a mí, por lo menos, a Leandro, hablo de mí. A mí, yo hablo, ahora estoy hablando con el Instagram de respeto, pero está hablando Leandro en este momento, porque mañana otro le hace una entrevista a Juana, a Marcos o a Adrián, y también va a tener otra realidad y otra cosa, y estamos dentro de una misma Obvio, banda. Es cada lo uno mismo que tiene sus pasa dentro de una pensamientos. familia. Claro, es lo mismo que pasa dentro de una familia. ¿Se entiende? Acá lo que hay que hacer es hacer las cosas sin joder a nadie, loco, andá para adelante. Si no estás molestando a nadie, vas para adelante. Si a los demás les Exacto. molesta que vos hagas, bueno, el problema es del otro. ¿Se entiende? Mirá, ahí Juan Juancito te Irene está, dice, le fue nuestro dice, primer mirá, material de difusión también. Fue otra de las razones. Bien. claro. Bien. Claro. Eso estuvo buenísimo, porque imagínate que después de ese DVD, nuestra cuarta fecha fue en la provincia de San Luis. Estamos en Buenos Aires, nos fuimos a San Luis. Un loco, Luis, aprovecho a saludarlo. Che, loco, me Sí. gusta tu banda. Ellos hacen new metal, la verdad, buena onda, que pun que pan, hablamos, que fui, listo. ¿Nos vamos para allá? Dale, nos vamos. Y nos fuimos para allá. Ese material de difusión, Como que hasta que vivieron salió nuestro cosas, disco. como que vivieron cosas muy rápido o cosas que a una banda quizás le cuesta mucho tiempo llegar, esto de ir a girar ya en una provincia, ir a tocar una provincia. Las bandas que recién empiezan no arrancan así. O sea, capaz que le viste No. 2, 3 años y recién van a una provincia. O sea, a ustedes les tocó vivir todo muy rápido. Sí, tal vez es por esto de la convicción. Mirá que Sí. hay Y situaciones por que esto de no tuvimos encasillarte, dentro del seno de porque... la banda que no coincidimos. Y sin embargo, Claro, no, ahí pero digo estamos esto de y no yo creo que está bien. encasillarse, porque si ustedes siguieran las reglas establecidas, estas reglas implícitas que hay en el mundo de la música, que, viste, no, si somos nuevos, ¿cómo vamos a firmar un recital en vivo? No, si recién empezamos, ¿cómo vamos a ir hasta una provincia? Todavía no tenemos tanto escenario. No, sí, viste, ustedes como que hacen lo que sienten, no importa romper reglas, que son reglas truchas para mí, porque no son, no es que nadie dice que no podés hacer eso, sino es que está como preestablecido que una banda tiene que hacer tal cosa primero.
Está bueno esto, que ustedes hagan cosas distintas. O que hagan cosas en distintos, a destiempo, pero de un distinto tiempo. Está buenísimo. Se me colgó Leandro, espérenme, que no lo veo ni lo escucho. Vamos a esperar a que el señor Wi-Fi nos deje conectarnos de vuelta. Quedó congelado. A ver si lo podemos recuperar. A ver. Escuchando ahí. ¿Volviste? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Ahora volviste. Se había cortado. Bueno, dice Lado de Producciones, sí. Lo mejor que pueden hacer las bandas es girar. Es la mejor manera de mostrar lo que hacen. Perfecto, sí. Total, bueno, total, ahora no sé. Nuestra meta, antes. Sí, nuestra meta para el próximo año, en el caso que se abra todo, sí, es ser lo más nacional posible. Federal. No, a ver, está buenísimo tocar en Capital, agradecemos un montón siempre las invitaciones y todo. Nosotros estamos a una hora de Capital. Está buenísimo. Pero ¿sabés qué? Esto nos pasa a los cuatro, y acá sí hablo por los cuatro. Ir a tocar lejos de Capital, ir a una provincia, no sé, 300 kilómetros lejos de la provincia, de la capital. El recibimiento de la gente, no sé, no somos nadie, ¿sabés? Hay un montón de gente, hay un montón de público. Hay un montón de público que quiere consumir, que está en el interior y no puede viajar acá. Entonces está buenísimo, claro, que las bandas vayan, por eso los reciben como los reciben, porque ellos necesitan ver bandas en vivo, porque les gusta. Claro, totalmente. La difusión es totalmente importante en todas las redes y está buenísimo. Pero bueno, hay cosas de redes sociales que hoy en día, bueno, yo no comparto por una cuestión de que Facebook, Instagram, YouTube y todo necesitan que vos pongas plata para publicidad, para mostrar más tus cosas. Bueno, si a veces nosotros tenemos casi 3.000 y pico casi 3.000 seguidores en nuestra página de Facebook. Pero ¿sabes qué pasa? Sí. No le muestra a todo el mundo, porque quiere Facebook que vos pongas plata para que le muestre a todo el mundo. Entonces a veces pareciera que no, esta banda no le llega a nadie. No, bueno, está bien, hermano, pero a veces no tengo plata para pagarle a Facebook. ¿Qué querés que te diga? La verdad que no tengo, prefiero ir por otro lado. Pasa que en esta pandemia lo que pasó es que son las divas de todo el mundo, porque como estábamos encerrados, lo único que podías hacer era eso, entonces se transformaron como en el sumo total, ¿viste? Dios Wi-Fi, el señor Facebook que nos deja transmitir en vivo un show, ¿viste? Como que terminaron siendo, y lo mismo que ahora te voy a meter en ese tema, es tu opinión sobre los streamers, porque hacer streamer en vivo es carísimo. Tuve la oportunidad de hablar con gente que hace los streamers y para ver cuánto estaban cobrando, y la verdad que para la banda under es irrisorio poder hacer algo así, más en el momento que estamos viviendo, que la mitad de los integrantes, todos los integrantes no viven de la música claramente, y la mitad quizás está sin trabajo, como nos está pasando en todos los rubros, en toda la Argentina. Es mundial esto igual, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, con respecto a los streaming, nosotros, mira, te voy a meter dentro del seno un poquito de la banda, para que sí, para que me entiendas. Allá vamos. A nosotros nos cuesta mucho esto de componer mandándonos material unos a otros. Sí. Sentimos que la canción carece de espíritu y de alma. Nosotros nos gusta aprender los equipos y que haya bulla a quilombo, y escuchar el plato, y escuchar el quilombo, y estar ahí, y sacar toda la mierda, ahí. En el ensayo. Las energías todas juntas. Sí, ahí. Por lo menos, voy a hablar, sé que Juancito y yo sentimos eso a pleno. Bueno, Marquitos y Adrián pueden llevarlo de otra manera. Bueno, mis compañeros estoy hablando. Sí, sí. Pero, por ejemplo, el tema del streaming está buenísimo para aquel que quiere seguir mostrando su música y hacer cosas, pero si tenés la guita para hacerlo. Yo tengo entendido que más o menos entre 11, 15 y 20 lucas sale a hacer un streaming. Entre varias bandas se van a acomodar y hacer muchas cosas. Claro, sí. Pero imagínate tener, si tengo 20 lucas, no sé si hago un streaming. Capaz que me hago un videoclip. O no sé. O saco un single copadísimo. No sé, busco la vuelta. A ver, bueno, cada uno lo maneja como quiere. Puede llegar a servir si vos decís, la guita, voy, porque tenés que hacer el streaming y comprar y contratar una tiquetera para que la gente pueda comprar la entrada.
Si vos conseguís la cantidad de gente y más que te compré la entrada, que estamos viviendo en un momento bastante jodido, no sé si todo el mundo puede comprar una entrada para ver un streaming por televisión, o por computadora, o por donde fuera, si la gente tiene la plata, vos podés recuperar y te puede llegar a servir, porque no solo te sirve en guita, sino te sirve en visualizaciones, porque si hay tanta gente que lo está viendo, vale la pena poner esta guita. Pero si vos no llegás a vender las entradas, el seguro que te cobra el streaming lo tenés que pagar igual. Y después termina siendo, como decís vos, un videoclip, es lo mismo. Sí, a ver, te puede quedar un material copado, está buenísimo, me parece bien, entiendo, respeto y banco que cada uno da lo que quiera con su banda, me parece muy bien. Sí, en caso de respeto no se dio la posibilidad, no tampoco nos sentimos muy cómodos con esa idea, qué sé yo, me gusta más esto del feedback con la gente, tal vez, no sé, ahora bueno. Ahí se me cortó otra vez. Hoy Wi-Fi está terrible. Yo tengo bien Wi-Fi. Espérame, Lea, que no te escucho nada. Se cortó otra vez. A ver ahora. Sí, está. Esperá. No te escucho nada, esperá. Yo no te escuché nada de lo que dijiste, se me cortó. Te quedaste congelado sin sonido. Voy de vuelta. Ahora sí. Voy de vuelta. Ahora se escucha. Decía que me parece muy bien que estén haciendo streaming y que hagan de todo. Pero bueno, qué sé yo. Ahí justo alguien está hablando de las conexiones. Es verdad, el tema de las conexiones, internet, que pum, que pan, que es todo complejo. Y se pierde tal vez lo que la banda en vivo muestra, la potencia que la banda tiene, lo que quiere transmitir el cantante en ese momento. Hay cositas que se pierden, ¿qué querés que te diga? Yo hablo con mi vieja, mira, ya te digo, a mis viejos hace 10 meses que no lo veo, pero hablo con mi vieja y con mi viejo por teléfono o por videollamada, pero yo el otro día le digo, vieja, te quiero dar un abrazo, ¿me entendés? Obvio. Es que nosotros necesitamos el contacto con los seres queridos, ¿no? Y con las bandas pasa lo mismo. Digo, yo otra vez hablaba con mi hijo, tengo un hijo que tiene 16 años, y hablábamos justamente, le decía, yo soy de la generación que pudo ir a un montón de shows y de recitales en vivo y sentir la adrenalina de tener a la gente disfrutando la misma música que estás disfrutando vos y el FIBA con la banda. Lo hablábamos, ¿por qué? Porque este año no hubo y no sabemos cómo va a seguir esto, con cómo va a volver, con qué normalidad va a volver. Y no sé si mi hijo va a poder disfrutar de esto, a no ser que salga la vacuna y volvamos a una normalidad que cuando la vacuna ya está instalada y todo, pero va pasando 2 o 3 años. Hay muchos virus, muchas enfermedades que se fueron con el tiempo acomodando, qué sé yo, bueno, estamos con la tecnología un poco mejor, se entiende todo. Ojalá que esto sea como pasó con alguna otro virus y demás, que se puede seguir conviviendo de una forma más normal, pero bueno, a través de una vacuna, ojalá que esta vacuna sea lo mejor. Ojalá que todo esté mejor y todos volvamos a hacer lo mismo de antes, loco. Ojalá el abrazo fraterno esté ahí al pie de la letra. Ayer cuando salió nuestro videoclip, te cuento una incidencia, me manda un mensaje un amigo de mi hermano, yo digo que mi hermano, Beto, Carlos Alberto Palmas, yo lo adoro, es una persona que se crió conmigo, un tipo que un humilde de la vida, me manda un mensaje diciéndome que el video estaba bárbaro, que pan, que pan, y ¿sabés lo único que me salió a decirle? En este momento necesito estar con vos, amigo. Te extraño, te adoro, hermano. Uno necesita el abrazo, el beso. Necesitaba eso. Claro, no me importaba la música, no me importaba el video, no me importaba nada. Cuando él me manda un mensaje, yo le digo, hermano, quiero estar con vos. Es eso lo importante. ¿Entendés? Bueno, pero eso también habla de vos como... De la calidad de persona, ¿no? Habla de vos como sos como persona. Yo tengo un tema con todo lo que son los valores. Creo que esta cuarentena se demostró bien quién es quién, ¿no? Quién es el tipo que tiene valores, que prioriza a la familia, a los amigos, al cariño, al amor, antes que al Bill Metal, ¿entendés? El que era antes fanático del Bill Metal, hoy, que le importaba lo material, hoy se potenció más, y los valores los largó la miércoles. Entonces esta cuarentena lo que hizo fue eso, unir más a las familias,
por más que no te puedas ver, por más que no puedas, viste, el querer demostrar más, el quererte meter más adentro de tu hogar y querer estar más con tu familia, cuidarla y no estar tan a la loca por la vida como estábamos todos acelerados, y el que siempre tuvo pocos valores, demuestra que tiene menos valores ahora, o sea, lo potenció, todo se potenció. Entonces está bueno lo que estás contando vos, porque justamente te estaba pasando algo bueno, estabas sacando un video, qué sé yo, y vos no priorizaste lo tuyo, tu ego, sino priorizaste el cariño hacia el otro, ¿no? Eso se habla re bien. Es real, es sincero. Yo no quiero ser el ídolo de nadie. Yo lo único que quiero ser, tal vez, es el ídolo de mi hijo, ponele. Tengo un nene de 4 años, yo no puedo ir por la vida haciendo cagada, ¿entendés? Yo no puedo por la vida ir diciendo pelotudeces. Tengo, el otro día hablaba con Guido Chimonia, un flaco de la escena que hace, tiene un programa de bandas también, que promociona bandas y demás, locutor, y hace muchas cosas. Y hablaba con él, siempre coincidimos en esto de que lo que nosotros tenemos es la suerte de tener un micrófono adelante. Y nuestra única arma es el micrófono. Yo lo vivo así. Pero no lo hago por la gente, lo hago por mi hijo. Lo hago por mi mujer, que me acompaña hace 11 años. Y hay que ver, y hay que ver cómo utilizas ese micrófono, ¿no? Hay que ver cómo utilizas. Hay gente que lo utiliza muy mal y el mensaje que transmite es erróneo para mí. Y hay gente que lo utiliza re bien y vos transmite un mensaje que decís, bravo, qué bueno que tengas un micrófono. Totalmente. Yo considero que si tenés la suerte de tener un séquito de seguidores, un séquito de personas que te prestan atención a lo que decís, lo que haces, tenés que tratar de sumar, no de restar, no de hacer pelotudeces. Bueno, no sé, por lo menos es lo que intento hacer. No, totalmente de acuerdo. En respeto, en la banda, nosotros tenemos millones de diferencias y demás, pero anoche, antes de que salga el videoclip, fue un mensaje de vieja, los quiero mucho y no sé, no nos vemos hace un montón, seguimos teniendo diferencias y todo lo que puede pasar, porque la pandemia esta nos está haciendo pelota a la cabeza a todos y nos está lastimando fuerte, la economía nos está haciendo pelota, y lo único que me salió, tal vez decir en ese momento, fue, amigo, lo quiero, porque es lo que siento. No sé si el día de mañana seguiremos juntos, porque uno nunca sabe, la verdad, que esa es la verdad. Pero en este momento me pasa. La vida va. ¿Por qué no? La vida va, la vida sigue. Claro. Mirá si te va a esperar a vos la vida. No, hermano, no. Hacé lo mejor que puedas en el momento. Escuchame, hablando un poco del video, contame cómo fue sacar este videoclip en plena pandemia, cómo lo armaron, cómo van a seguir después, bueno, ahora que se está empezando a abrir todo un poco, cómo piensan seguir con la banda. Bueno, con el tema del videoclip, nosotros lo hicimos el 1 de agosto, fue una semana antes de que se vuelva a hacer una restricción, había posibilidad de juntarse hasta 10 personas más o menos, así que aprovechamos justo esos 15, 20 días que había dado el gobierno para hacerlo. Con todo el protocolo, nos cuidamos todos nuestros compañeros, viste, la persona que nos iba a maquillar, el fotógrafo, todo, viste, todo bien cuidado, con distanciamiento. Sí. Se me cortó otra vez. Yuhu. Se cortó. Ahí va. ¿De vuelta? Ahí va. Ahí volvió. ¿De vuelta? Dios mío. Vos no sabés lo que yo extraño, hacer el programa en vivo con las bandas. Este programa, hasta el año pasado, tocaban las bandas en vivo, daban un mini recital, y charlábamos media hora en el living, tranquilos. No sé lo que me cuesta hacer esto, que se me corta cada 2 minutos encima. Ahí se cortó otra vez. Bueno, paciencia, porque es así, chicos, ahora. Dios me libre y me guarde para toda la cosecha. A ver. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Leandro, tenga paciencia. Que yo ya tengo un ataque de nervios. Dios. Ahí se cortó. Vamos a ver. A ver si te tengo de vuelta. Dios. El señor Wi-Fi está terrible. Bueno, estamos todos hiperconectados también. Hay que tener en cuenta eso. Que bueno. Ahora a ver. Ahí se escucha bien. Se ve bien. Ahí se escucha bien. Dice el reverendo 78, tranqui, estamos todos. Porque yo decía, ya estoy con un ataque de nervios. Me revienta que se corte cada minuto. Mirá, yo siempre digo lo mismo. Cuando hacemos streaming o hacemos, perdón, esto Instagram Live y todo este tipo de cosas, siempre decimos lo mismo. Loco, si se corta, volvemos. ¿Cuál es el problema? Tenés tiempo, no tenés que ir a ningún lado. No queda otra. Es lo que nos toca vivir, no queda otra.
No queda Claro, que otra. cuando arrancaste dijiste que iba a durar 2 horas el programa. Y si tiene que durar 4, ¿cuál es el problema? Se dura Sí, sí. 4. Estamos disfrutando el momento Va a también, ser lo que ¿no? tenga que ser. Lo que pasa es que es como te contaba recién, no sé si lo llegaste a escuchar, uno acostumbrado a hacer el programa en vivo con las bandas tocando y después charlando distendidamente en el living y qué sé yo, a pasar a hacer todo virtual y que el señor Wi-Fi te lo corte cada 2 minutos, como que, viste, llega un momento que decís, Dios Olvídate. mío. Mirá, ojalá, te digo, no se larga a llover, porque acá en donde yo vivo, si se larga a llover, se corta la señal de internet. Explícamelo, no, la verdad que no, no entiendo nada. Ah, 2020 estamos, no, no entiendo nada. Pero bueno, no pasa nada. Te decía, reitero de vuelta lo que estaba explicándole hace un rato. sí. Cuando hicimos el videoclip fue el 1 de agosto. En ese momento el gobierno había dado la posibilidad de juntarse hasta 10 personas, más o Decime que se cargó de vuelta. Dios. Bueno, nos contaba que a mí me lo voy a contar yo. No voy a contar lo que contó recién, no voy a contar otra cosa, pues no sé. Pero contaba que se habían reunido con este distanciamiento cuando el gobierno los dejó, Sí. cuidándose entre Claro. todos, un poco repitiendo lo que dijiste Claro. antes. Dale, bien, bien, no pasa nada, no pasa nada. Cuidándonos entre todos, si se fijan en el video, no estamos todos juntos tocando, son Bien, eso está partes buenísimo. individuales de cada uno tocando, la gente de maquillaje lo mismo, todos con la protección y demás, maquillando y todo ese tipo de cositas, lo mismo fotógrafa, la verdad que fue todo muy, muy cuidado, muy cuidado. ¿Dónde lo grabaron? Nuestra... Logramos en Capital, en la zona de casi llegando ahí a Flores. Juan El Dinero estudio dice, de donde se te graba. cuento la historia por acá, te la escribo, jaja, porque se corta. Andá escribiendo, Juancito, por las dudas. Bueno, eso está Escúchame, ¿cómo buenísimo. eligieron la locación para hacerlo? Nos llegó el contacto de Cristian Tresni, que es el de Diablo Sin Gráfica, que trabaja con Adrián Marilar y pero trabaja con Helker, Bien. trabaja unos cuantos. Nos llegó el contacto de él. Bueno, yo ya lo conocía hace unos años atrás con una banda que tenía, que habíamos tenido una reunión, que pan. Le hablé por el contacto que me habían pasado. Y bueno, nada, se dio la posibilidad de hacer el videoclip. Che, tenemos muy poco tiempo. Fíjate que ahora está abierto la posibilidad para hacer tal y tal cosa, qué sé yo. Lo hacemos, listo. En 2 semanas teníamos que tener todo listo: la producción de edad completa, la ropa, la maquilladora, la chica que trabaja en el videoclip, que es Melina, la niña de Diana. Le mando un saludo grande, gracias por la asistencia. O Julieta sea, fue Uti, correr, fue, fotografía. vamos a Sí, darle con a todo porque se nos pleno. va el tiempo. Unos días antes, Adrián, nuestro batero, estaba comprando la ropa para que iba a usar la Melina, la protagonista del video. Dios mío. La verdad que estábamos a pleno, teníamos que hacer las cosas rápido. Teníamos que hacer las cosas rápido. Pero bueno, nada, se dio. Fuimos, lo hicimos con todo el protocolo, cuidándonos, distanciamiento, que pum, que pan. Había como 72 mates, uno para cada uno. La verdad que los cuidamos ¿Te pasa muchísimo. eso ahora? No pasó nada, sí, no, gracias a Dios no pasó nada, nadie se contagió de nadie, nadie tenía nada, No. pero bueno, sabíamos que No, teníamos porque dos se semanas, cuidaron. dijimos, esas 2 semanas, claro, no, esas 2 semanas que tenemos de acá hasta que hagamos el video, hagamos las cosas estrictas, hermano, pudimos no, así fue, porque Sí. si no íbamos a ser, viste, una boludez, no, no, no estaba bueno, así que bueno, nada, se dio todo así, así fuimos que fuimos haciendo el video. Y bueno, ¿dónde está el video ahora para que la gente lo pueda ver? Contanos. Dale, nuestro video lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, perdón, nuestra música nos puede encontrar en todas las plataformas digitales, y nuestro videoclip que sacamos ayer, que es este que está acá atrás, no sé si se ve algo, Se encontrar ve ese. en nuestro canal de YouTube, como Respeto Oficial Argentina. Respeto Oficial Argentina, y ahí pueden disfrutar del video que hicieron los chicos. Contame un poco qué van a hacer de ahora en más o cómo tienen pensado que pueda seguir la banda en esta nueva normalidad. La verdad, hay tanta incertidumbre que, no sé, a ver, se van a venir más videos, ahora vamos a entrar a los estudios de Romaphonic a grabar dos videoclips, Bien. siempre y cuando el protocolo y todo la mar en coche Bien. nos permita, siempre y cuando podamos volver a ensayar, porque también si no ensayamos, ir a grabar un videoclip tocando en vivo es un desastre, así que bueno, mientras todo se pueda hacer, vamos a ir a hacer eso. Después, nada, se viene unos 2 o 3 videoclips más del disco, así que la verdad que yo estoy contentísimo de que se van a venir más cosas. Vamos a tratar de defender y mostrar mucho material de este disco. Así que bueno,
No sé, por ahora se viene eso. Si el año que viene se dan la posibilidad de que se abran lugares o hay invitaciones para streaming y todo ese tipo de cosas, nada, bienvenido sea. Vamos a ver si estamos en condiciones para ir a tocar y con los cuidados y vamos a ir. Hay una pregunta que me gusta hacerle a las bandas, porque, viste, tengo esta cosa de, como diría, de minita, de chusmerío. Cuando uno saca un, cuando las bandas sacan un, uno no, porque yo no saqué disco, saca un disco, hay que elegir los temas. Y siempre hay un tema de discordia que queda fuera, que lo ponemos o no lo ponemos, no, porque sí, porque no. ¿Cuál fue ese tema? ¿Hubo ese tema en respeto? No, 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 de hecho No. iban a ser siete, iban a ser siete, iban, no, no, iban a, hasta el momento iban a ser siete temas, ponele. Pero en meses no sé, capaz que Juancito que está ahí me puede recordar ahí escribiendo algo. Salió Impulso, que fue, es el tema número 4 del disco, lo pueden encontrar. Sí. Salió Impulso y fue, pero nos pateó la cabeza a todos. Fue un Bien. tema que Adrián en la batería hizo lo que sentió en ese momento, estaba recontra mil iluminado, pero mal. Juan tiró una intro con biribiris ahí y unos pedales ahí mágicos. Marcos empezó a machacar y tirar a ideas y yo tiré biribiri con la boca y tocaba el bajo, pero casi ni tocaba el bajo. Mirá, decía biribiri. Pero yo te la cambio, ¿viste? No fue una que dejamos afuera, sino que una que metimos de último, está diciendo, ¿no? Una que entró por la Se tangente. transformó. Sí, dicen algunos que se transformó en Mira. el hit, el hit. Yo no digo que sea un hit, pero nada, yo aprovecho que lo escuchen todos. A ver, escuchen todos los temas, pero bueno, si hay uno que mencionar, yo te digo la verdad, Impulso me dejó decir lo que quería decir hace 20 años atrás. Mira qué bueno que pase eso, ¿no? Como que se inspiren así, salga de la nada, está buenísimo, está buenísimo. Claro. Así que Eso bueno, no habla un dejé poco nada de la afuera. simbiosis que tiene la banda, ¿no? Para tocar. Sí. Y cómo se llevan, Ahí eso tiene que ver con eso. te ¿Qué dice dice? Juancito, Espérame. ¿qué es lo que dice? Espérame que se me fue. Había ideas, maquetas, pero la idea iba a ser. Espera que se me va. Que eran siete temas, hasta que sorpresivamente salió Impulso de la nada y destacando todo. Sí, lo mismo que dijiste vos, o sea. Está totalmente de acuerdo con lo que dijiste vos, él piensa lo mismo. Bien, bien, Claro. buenísimo, buenísimo. Bien. Yo te quiero agradecer un montón que hayas estado a esta hora con nosotros acá al aire. La verdad que me encantó la charla, pudimos recorrer un poco todos los temas y esto está bueno cuando las charlas son distendidas y podés conocer al artista, al músico desde otro lugar, no solamente de la banda, ¿no? Que es lo que más me Sí, a importa, ¿no? ver, la música está buenísima, hacer cosas está genial, me parece que está buenísimo expresarte de esa manera, qué sé yo, pero somos personas, yo soy igual que Tal vos, cual. yo soy igual que todos, no me creo nada ni más que nadie, somos Está esto, buenísimo. siempre Está digo lo buenísimo mismo, y acá ojalá esto siempre nadie siga libera la siendo regla. así. Ruego Ojalá que sea nada te así, me cambie y pasa que sigas muchas, como así. ruego que sea así, me pasa muchas veces de escribirle a algún artista que admiro, escuchá, y que no me responda mensaje. O que no, está bien, no tiene la necesidad, no tiene la obligación de hacerlo. Pero Pero tal podría vez porque es cool. al compartir una fecha, un like, loco, ¿qué te cuesta un like? ¿Cuánto me Claro. sale tu like? ¿Qué sé yo? Bueno, no, ojalá nunca me pase. Prefiero ser agradecido, prefiero responder mil veces gracias, gracias, muchas gracias, hacerlo de corazón, a quedar como un agrandado de mierda. No, no va, no, yo no oculto esa, no me gusta. Yo prefiero ser, primero soy una persona. Primero soy esto, Qué soy bueno que sea así, papá, qué bueno. soy pareja, soy amigo, soy esto. Después, qué sé yo, la música es música, el arte es arte, ya Es está, lo que puede estar hablábamos en... al principio de la nota, los valores. Yo vengo con este tema, los valores son los más importantes. Así que yo te agradezco que sea así. Me gustaría encontrarme en el mundo con que uno se va relacionando con gente así, con valores, y no cuando a veces te toca contarte con gente que es todo lo contrario. Te agradezco un millón que hayas estado acá en el programa. Entonces le decimos, invitamos a toda la gente para que nos busque en las redes sociales. En el canal de YouTube Respeto está el primer video de la banda y próximamente van a seguir saliendo videos, así que los invitamos a mirarlos. Y gracias a todos por estar del otro lado. Les mando un Gracias. abrazo muy grande. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros, bueno, acabamos recién de hablar con Leandro de la banda Respeto, cantante y bajista.
Ahora vamos a cortar y vamos a volver, porque en la segunda hora vamos a estar hablando con Toba, que es el tecladista de la banda La Saga de Sahueque, que un poco tiene La Saga de Sahueque tiene esta misma forma de pensar, de priorizar a los seres humanos y a la música antes que al beat metal. Así que nos vemos en unos segundos.